Todos los días siempre junto a vos, tu compañía al mediodía soy. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más. Soy Miriam Freita y esto es para vos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros hoy realizando el último programa del año, tiempo de balance, tiempo de encontrarnos con amigos, y quisimos salir del estudio y llegar a un lugar donde hay muy buena onda. Quiero presentarles a una persona que nosotros admiramos muchísimo por su calidez, por su cordialidad, por su enorme talento y su gran manera de ser y de decir las cosas. Con ustedes, Wally García. Wally, maestruli, ¿cómo estamos? Mire, bueno, un placer recibirlos acá en casa, a ustedes, a todo el equipo. Y bueno, y acá para compartir este último programa, que es un honor poder estar con gente tan prestigiosa y tan cálida como ustedes. Gracias. Cerrando un año 2014, un año que ha sido, yo considero que siempre todas las cosas que nos pasan es para bien. Por ahí nos cuesta entenderlo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Es así, vos tenés una filosofía de vida muy similar. Sí, yo creo que este año fue especial y por ahí me abstengo un poco del lado político y gobierno sí. De turno. Pero la gente en realidad está como que dio un paso más hacia una búsqueda más de conciencia, más de tranquilidad. Por un lado, las cosas más violentas quedan más evidentes y las cosas buenas también quedan más evidentes. Estamos como en un tiempo de... Sí, de definiciones. De definiciones. Exactamente, eso es lo que está marcando este 2014 y creo que un 2015 un poco mejor, donde las cosas van a quedar un poco más definidas y las personas que se quieran juntar con personas buena onda, con personas con mucho talento, van a poder hacerlo y ahí van a nacer grandes movimientos y grandes tendencias que son las que van a marcar lo que viene. Va a ser un año muy bueno. Va a ser un año espectacular. Tengo mucha fe. Viste que la gente buena se está juntando de alguna manera. Estamos, a mí este año fueron muchos encuentros maravillosos acá en Corrientes con gente muy talentosa, con proyectos muy con mucho futuro y bueno, una de las personas con quien nos cruzamos para trabajar fueron con vos y con Marcia, bueno, fue espectacular. Una muy buena experiencia la de la biología. Sí, nos divertimos mucho y aprendimos a cebar mate. Tal cual, le mandamos un beso a Carlos Vaquero y a Alejandra. Sí, totalmente. Le mandamos un cariño enorme. Pero, a ver, conozcamos a Wally. ¿Quién es Wally? Y Wally, esto que ves acá, este es el mundo de Wally, el mundo mágico de Wally, donde acá puedo ser yo todo el tiempo. Y de acá yo me potencio, me lleno de energía y salgo a la calle y salgo feliz, porque yo ya estoy feliz. ¿Vos sos una persona feliz? Yo soy una persona feliz. Soy una persona feliz internamente, o sea que busco siempre estar bien por mis propios medios. No depende, tu felicidad no depende del entorno. No depende mucho del entorno, el entorno ayuda. Claro. Y el entorno es el reflejo de lo que uno busca adentro de uno. O de lo que uno encuentra. El entorno se transforma en el reflejo. Entonces tu entorno siempre es bueno si vos estás bien. Qué profundo. Por eso me gusta hablar con vos. Me encanta realmente. También. Porque hay algo que yo cuando hablo también me escucho. Y cuando me escucho aprendo. Y me reconozco. Y cuando me reconozco quiere decir que está bien. Cuando no me reconozco me doy cuenta de que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Quién es? ¿Quién entró acá? Claro. Y bueno, y la música es una parte muy importante en mi vida. No es toda mi vida, pero sí es donde yo vuelco todas mis emociones, mis alegrías, mis ganas, mis anhelos y mis esperanzas. La música tiene mucha esperanza para mí porque en los momentos más difíciles de mi vida estuvo la música ahí. Qué maravilla. Y encima de la música yo floté. Fue la tabla a donde yo pasé el mar de todas mis turbulencias. Todas las emociones que por ahí nos traicionan, ¿no? Todas las cosas que no fueron tan buenas en mi vida pasé arriba de la música. Yo te voy a dar en esta nota algunos tópicos y quiero que vos me digas lo que sentiste y lo que significa para vos. Por ejemplo, Bella Esencia. Bella Esencia fue un gran desafío y un gran reencuentro con Corrientes, con el arte y el talento de Corrientes. Yo hace mucho no tenía un encuentro así tan directo con el arte y el talento y en Bella Esencia yo encontré ese lugar de arte a partir de Natalia Rodríguez, una excelente persona. Y igual profesional y Alejandro Barbosa, Augusto Santoro y todo el elenco de Bella Esencia. Un elenco que es impresionante. Y lo que lograron. Lo que logramos, sí. Es muy loco lo que se logró. Yo creo que nosotros dimensionamos lo que logramos.
¿Cómo se te corta la de la contra emoción? Viento y marea, porque pareciera ser que los problemas son parte de los grandes logros. Y el logro se transforma en un logro cuando pasa por arriba el problema. Qué maravilla. ¿No? Es un gran logro. Entonces, en realidad, los problemas ayudan a los grandes logros. Porque sacan lo mejor de nosotros. Sacan lo mejor de nosotros. En momentos difíciles, en momentos donde todo parece que está decayendo, ahí es donde uno pone lo que normalmente no se da cuenta que tiene, esa integridad, esa fuerza. Y cuando se da cuenta, tenés a otro al lado apoyándote y yendo, y te fuiste a un ensayo y viste lo que está pasando. Y si no, esto tiene que seguir. Esto tiene que salir. Esto tiene que salir. Y así fue, entre todos nos ayudamos, entre todos nos pusimos el hombro, nos motivamos, nos incentivamos, nos inspiramos, y eso fue Bella Esencia. A mí me gustaría que vos, antes del cierre de esta nota, porque yo tengo que hacer agradecimientos comerciales, me regales un tema para ir a la pausa. Pero un placer. Y voy a hacer, como soy yo, voy a hacer cosas que han nacido acá. Dale. Que han nacido acá, entonces tiene todo un sentido propio esto. Antes de la pausa, quiero agradecer a la gente del Banco de Corrientes por su acompañamiento, por estar siempre con nosotros. Ya sabes que con tu tarjeta Aurus Visa tenés muchas promociones y muchos beneficios. Gracias a la gente del Banco de Corrientes por acompañarnos y brindamos por un año mucho mejor para todos. Quiero escuchar este regalo. A ver, antes de la pausa. Un tema se llama Matame con Chamamé. Matame con Chamamé. Sí. Wally García. Es un tema que se le dice a mi señora. Ah, lindo. ¿Qué es lo que me pasa? Casi muero con la furia de tu cuerpo. Casi muero con el hambre de tu piel como veneno. Casi muero los gemidos de tu voz. Casi muero. Casi muero con el humo imaginario de tu fuego. Casi muero sofocado de calor. Date prisa, quiero verte revivir muerta de risa. Si al final sos la razón de mi sonrisa. Casi muero, date prisa. Yo me voy a la pausa, vuelvo en un ratito. Hoy, especial desde el estudio de Wally García con ustedes. Dale. Todos los días quiero estar con vos en tu casa. Hola, soy el súper que está de tu lado y tengo estas súper ofertas para todos ustedes. Mantecol clásico por 130 gramos, 14 pesos con 90. Llegó el diario más completo de la región. El diario con mayor cobertura en todo el NEA. Diario Norte, haga crecer su empresa. Anuncie con nosotros, el mejor vehículo comercial del NEA. Para anunciar, visítenos en www.nortecorrientes.com. Diario Norte, el diario de Corrientes. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa. Y 2014 ha sido un año muy bueno para todos. En este año la clínica de cirugía de la doctora Eve Blanco cumplió 10 años. Doctora Eve Blanco en Tucumán 1464, yo te la recomiendo, allí tenés todos los tratamientos invasivos y no invasivos, lo último en tecnología aplicada a la belleza facial y corporal. Un beso enorme
para la DOC y para todo su equipo, y también muchas gracias por acompañarnos. Seguimos charlando, tomando unos matecitos, preparándonos para el brindis y conociendo un poco más a Wally. Wally, creo que los afectos siempre son importantes para el crecimiento de cada persona y para el desarrollo, ¿no? ¿Cómo son tus afectos? Mis afectos son, es lo que mueve mi vida, los afectos. Estoy acá en Corrientes por afecto. Es la gran respuesta que encuentro a esa pregunta. Mis afectos desde el lado materno, paterno, del lado familiar, del lado de mi matrimonio, un afecto muy grande, del lado de la familia, del lado de mis amigos, del lado de mis amigos músicos, y del lado de la música. A mí me une un afecto muy grande con la música y con todo lo que sea artístico. El arte para mí es afecto. Qué maravilla. Y de tus nenes perros. Ah, sí, son mis perrijos. Tus perrijos. Perrijos, tus perrijos. Sí, mis perrijos. El maluco, el teletubi, el tofu y el moro. No, son divinos. Uno llega a la casa de Wally y los primeros que nos reciben son ellos. Pero son todo amor, todo afecto. Sí, son muy malcriados. Ellos no tienen la culpa, ¿no?, de los padres que tienen. No. ¿Vos naciste en Curuzú, no? No, yo nací en Concordia. ¿En Concordia? Claro, fui mal criado en Curuzú. Ah, porque cada vez que decimos Curuzú nos tenemos que poner de pie. Claro, y claro. Hacer la venia. Eso es algo que yo exijo, en la sucursal del cielo. No, en Curuzú yo crecí de muy chico, de meses de edad, pero nacido en Concordia, pero fui exportado a Curuzú. Y bueno, a partir de ahí crecí, soy como un curuzucateño, tomé toda la... Es más, yo tengo mi pasaporte, todo curuzucateño. Bien, sí. Perfecto. Pero Concordia es una ciudad también que me atrae mucho. Es el aire que yo, donde di mi primer respiro. Pero vos has tenido vida en otros países, estuviste en Brasil. Estuve en Brasil mucho tiempo, 13 años estuve en Brasil viviendo. Y bueno, y de ahí yo aprendí a pensar y a relacionarme con la música y con el arte, y que me ayudó y me enseñó el valor del arte. Y el otro valor que el arte por ahí no se lo dice, pero que es verdad, el valor, el que cotiza en bolsa. El artista que ocupa un lugar en el escalón social de cualquier sociedad, digamos, como el médico, como el abogado, como el ingeniero. Exacto. En Brasil el artista es muy reconocido como cualquier profesional en cualquier área. ¿Sentís que en Corrientes se está dando un cambio? Despacio, porque ya no es de la índole, ya no es de la índole ser así. Yo creo que cada lugar tiene una astrológicamente impronta. Argentina es Cáncer, Corrientes de Tauro. Entonces son lugares que los cambios son... En Tauro te diría que es muy difícil el cambio. Y en Cáncer son muy lentos y son muy... que tiene que ver con lo afectivo, ¿no? Y no tienen que ver, los cambios no tienen que ver con un sentido común, digamos. ¿No? Los cambios tienen que ver más con cosas particulares de determinados grupos, ¿no? Y el arte por ahí no está muy adentro de esos cambios, pero los artistas sí tienen la fuerza del cambio independientemente del signo, que sí. Son los que logran la transformación. Por eso es mayor la responsabilidad del artista argentino, acá correntino, que tiene que imponerse mucho más y trabajar el doble que cualquier otro profesional para demostrar lo que vale lo que él hace. Y eso no define la fama que tengas, ¿eh? Eso define cómo trabajes y cómo te relaciones con lo que trabajas. Qué fuerte. Lograr el respeto a través de tu relación con lo que haces. No que si tocas allá o con fulano, con sultano, eso no determina nada. No. Ni el momento de fama que tengas. No, olvídate, la fama termina. La fama es puro cuento, como dice el tango Vieja Viola. Lo que nunca termina es lo que vos hayas construido con tu forma de ser y con tu forma de relacionarte con lo que sos a través de la música, el arte, de cualquier disciplina. Eso es lo que te va a hacer. Chámame. Ah, chámame. Chámame era una materia pendiente en mi vida porque a mí no me gustaba el chámame. Huí de corriente por el chámame. ¿En serio? Sí, mi papá me había regalado un acordeón cuando tenía 5 años y nunca la saqué de abajo de la cama, no quería. Aparte pesaba qué mucho. ¡Qué loco! Sí, no. Entonces yo quería tocar jazz, quería tocar otras cosas. Entonces me fui primero a Buenos Aires a estudiar. Ahí no me gustó y me fui a Brasil a estudiar otras cosas. Y volviste con el trío eléctrico. Sí, o sea, y toqué heavy metal, ya toqué de todo. Y me encantó. Inclusive había carnaval, yo nunca me fui a un carnaval en Brasil. Pero más fuerte que un carnaval de Brasil es tocar con brasileros. ¿Sí? Es mucho más que un carnaval de Brasil tocar con brasileros. Es pasión pura. Claro, es mucho mejor que jugar en Boca Juniors, jugar al fútbol con Maradona. Sí, directamente. Es directa la comparación. Claro.
Entonces, cuando me vengo acá, bueno, era una materia pendiente, a pesar que yo había tenido experiencia con chamamé, obviamente, con grupos vocales, con Aldi Balestra, curso 4, fuimos a Cosquín, toda una historia. Hacíamos chamamé vocal, no teníamos instrumento, pam, 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 pam. Impresionante, 17 años teníamos. Pero, fue en el 80 por ahí. Fuimos a Cosquín, salimos revelación de Cosquín con el grupo vocal, todo completo, pero yo el chamamé no me caía. Entonces, bueno, me voy, cuando vuelvo acá, me encuentro con quien, bueno, con toda la impronta chamamecera acá, pero yo me había relacionado con Corrientes por el carnaval, con el trío eléctrico, con Tamando a Maluco. Entonces, no me tenían dentro de mí, es más, pensaban que yo era brasilero, siempre piensan que soy de otro lado. Era bacano, maestro. Bacano, maestra. Y bueno, y ahí me encuentro un día en un estudio con el señor Pocholo Airea. Otro maestro. Ese es maestro. Bueno, y ahí me invita un día a la casa, y bueno, ahí un día estábamos ahí en la casa, y me dice, ¿por qué no grabamos un disco? Y bueno, le digo yo, ¿de qué? Le digo, y de chamamé, me dice, ¿eh? Le digo, bueno, grabemos. Y bueno, ahí me pasó toda la impronta. Y él me enseñó a meter el chamamé en mi vida, a amarlo, a sentirlo, desde su óptica chamamecera, ¿no? Desde el chamamé que él mismo creaba, y después nos pusimos a componer, y después ya, bueno, ahí grabamos historias para tocar, y bueno, y ahí ya, ese fue mi paso, mi entrada al chamamé, por la puerta grande. Por supuesto, y has pasado por la fiesta grande. Y no, y después con los Imaguaré, con Reencuentro también, que en la época que se iba a juntar de vuelta, bueno, con grandes artistas, con los Amanda Ye, con todos los, con muchos artistas, con muchos. No quiero olvidar a nadie. Con Laurel, el trío Laurel, con Amboé. ¿Viste? Hay mucha historia. ¿Me regalás otro tema? Sí, cómo no. Este es un valsecito que cuando yo llegué acá a Corrientes estaba muy solo a la mañana. Entonces mi señora trabajaba en esa época también a la mañana. Y yo, como estaba llegando acá, estaba recién arrancando acá. Y me había separado de la banda, estaba muy solo. Entonces me quedaba solo en el departamento y no sabía qué hacer. Entonces le hice este valsecito. A ver. Quédate conmigo, quédate. No te vayas hasta que se asome el sol. Quédate conmigo hasta el amanecer. Mientras te decides, quédate. Quédate conmigo, quédate. Compartimos la esperanza. Tu mirada tiene ganas de sentirse enamorada. Un secreto que tu almohada me contó. Como ves, ya te conozco. Como ves, nos conocimos. Quédate, quédate conmigo, quédate. Quédate que tu amor me mate de alguna manera. Quédate como la marea se queda en el mar. Quiero cerrar este bloque agradeciendo a la gente de Cabalgata, la gaseosa orgullosamente argentina. Muchas gracias también por estar con nosotros. Pausa. Volvemos en un ratito. No te vayas, ¿eh? Ya regresamos. Todos los días quiero estar con vos en tu casa. Hola, soy el súper que está de tu lado y tengo estas súper ofertas para todos ustedes. Ananas Fish Real por 720 centímetros cúbicos, 26 pesos con 90. A los que creyeron que juntos podemos lograr una provincia mejor. Nuestros mejores deseos para el año que se avecina. Todos los días quiero estar con vos en tu casa.
Bueno, quiero agradecer a la gente de Gardenias que nos acompañó durante todo el año. Muchas gracias a Estela, a Pachi, a todos los chicos. Un beso enorme. También gracias a Balmac, que es una marca de ropa deportiva que nace desde Goya y se proyecta a todo el país para verte y sentirte bien. Aquí te presento parte del catálogo. Balmac, prendas estratégicamente diseñadas y adaptadas a cada actividad física y tiempo libre, dándole un toque de elegancia y tendencia, haciendo que cada prenda sea única y diferente. Balmac ha llegado a Corrientes. Si querés ganar dinero extra, Balmac incorpora revendedoras. Su extrema calidad y precios accesibles lo hacen un producto tentador a la hora de comprar. Si querés comprarte una prenda Balmac, llama a una de sus representantes en Corrientes. Otro beso enorme para la gente de Silkay. Ya sabes, el nuevo de Silkay se llama K-Color Superstar. Lo podés conseguir en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país. Y a todos los clientes, a todos los amigos que nos acompañaron durante todo el año, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos cumplir sueños, porque para nosotros hacer estos programas significa realizar nuestros sueños. Y estamos con otro gran soñador. Estamos con Wally, que si decimos Wally García, a nosotros directamente nos surge esa emoción del carnaval. Nosotros te ligamos directamente al carnaval y es una parte importante para vos. Muy importante para mi vida, porque significa la alegría que hay en mí. Esa es la parte, digamos, de alegría, de poner todo para afuera, de sacar todas las penas, de meter para afuera toda la energía. Y energía, ¿no? El carnaval para mí es energía. Y el carnaval para mí también, ¿sabe qué? Es actitud. Para mí, en la época que yo tocaba heavy metal en San Pablo, era una música que te exigía actitud. Entonces la vida con actitud es otra vida. Es una vida enérgica, largo, es una vida así. Sí, totalmente. No, no. El pelo es suelto, como se debe usar. Entonces el carnaval para mí es como que ocupó ese lugar del heavy metal, de la actitud, ¿no? Cuando subís un carro tenés que tener actitud. No es como cantar en una pizzería, ni siquiera en el festival del chamamé. Necesitas actitud. Bien. Eso es el carnaval para mí. ¡Qué maravilla! Has trabajado muchísimo con el carnaval. Muchísimo. No solamente aquí en Corrientes. No. En Concordia este va a ser cumpliendo 10 años con una comparsa ya que se llama Imperio. Este va a ser, cumplimos 10 años porque yo nací con la comparsa. Yo le hice la primera marcha y de ahí no me despegué más. Grandes amigos, grandes afectos en Concordia. Y bueno, y significó la vuelta a Concordia artísticamente mía, que es la mejor manera que uno puede volver a un lugar donde nació. Claro, artísticamente. Muy fuerte. O sea, con tu ser entero, con tu 100%, ¿no? Que la gente te conozca por tu mejor aspecto, el arte, el poder tocar, el poder ofrecer lo que está en tu corazón y compartir eso con la gente. ¿Qué más se puede pedir? Wally, estamos ya cerrando este año, este 2014. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu pedido? ¿Cuál es tu sueño? Sí, en lo personal, yo creo que lo que yo pido es seguir siendo feliz. Ese es un trabajo que uno tiene que hacer, pero también, porque esa felicidad que uno pide para uno es la felicidad que termina compartiendo. Si yo no soy feliz, yo no puedo compartir nada a nadie. No tengo esa capacidad. Yo tengo la capacidad de dar aquello que puedo proyectar. Y si siento felicidad, voy a proyectar felicidad. La gente se puede llegar a sentir bien conmigo si estoy bien, si no estoy bien no se va a sentir bien. Y para las personas que bajen un cambio, que sientan que las cosas no dependen tanto de uno en lo global, digamos. Ajá. Y sí en lo personal, que uno tiene que comenzar con uno mismo, ¿no? Para lograr un cambio uno tiene que primero que cambiar uno. No podemos cambiar nada, no le podemos pedir nada a nadie si primero no nos pedimos a nosotros, ¿no? Yo veo mucho acá la gente pidiendo cosas, pero no pide para sí misma, no da ese paso hacia adentro, o no da ese paso de querer cambiar o mejorarse a sí mismo para después sí exigir lo mismo que logró cambiar o lo mismo que logró mejorar dentro de uno. Es que si uno cambia, cambia el entorno. Cambia el entorno. Y nadie tiene la culpa de lo que nos pasa, nadie, uno solo es el artífice de su propio destino. Nadie tiene la culpa de nacer donde nace, nadie nace sabiendo. O sea que el que sabe es porque estudió, porque aprendió, porque se preocupó. Porque vivió y entendió que así debe ser. O sea, no cabe envidia para nadie, no cabe rabia, no cabe nada, no cabe. Lo único que cabe es la esperanza de mejorar.
Yo creo que ese sería la... Que la gente conserve la esperanza para mejorar. Que la conserve intacta. Ese sería mi mensaje. Qué lindo cierre, por favor. Si teníamos que soñar y proyectar un cierre mejor para este ciclo... Gracias. No lo podíamos haber pensado de esta manera. Gracias. Te agradezco. Te admiro muchísimo. Gracias. Y vos lo sentís. Yo también los admiro a los dos. Con esa acá estamos intención. El equipo. Tito también ahí. De la cámara, el maestro canceriano. Sí, tal cual. Y desearte que se cumplan tus deseos, Wally. Gracias. Que ojalá trabajemos muchas locuras este año. Muchas cosas juntas. Lindas. Correcto. Y a la gente también, ¿no? Por supuesto. Realizar. A ustedes agradecerles por habernos abierto las puertas de su casa, que creo que es lo más importante que pueden hacer por nosotros, permitirnos estar un ratito, media hora por día con ustedes, para nosotros es muy importante. Que se cumplan los deseos, que estemos en familia, que miremos al futuro con fe, con paz, con alegría y con música como esta, que ya cerramos. ¡Feliz año! Un beso enorme. Nos vemos el año que viene, por supuesto, mañana. El carnaval llegó, el carnaval barrial. La gente se divierte, canta y baila sin parar. El carnaval llegó por toda la ciudad. Corrientes, una fiesta, fiesta y te va a popular. Con Osiris, que belleza y panambípora. Con Ipañarón, la magia llegará pora. Saraba con todo el ritmo y anda en barete. Con Tatara, Zamba, Tarabí, te vas a enloquecer. Cambacuá con su alegría llega a renacer. Iberá ya está bailando hasta el amanecer. Con mi taco y los dandis, que sensacional. Los payasos del cacique y furia loca. Es carnaval, carnaval barrial, carnaval barrial. Con Don Carlos, capital del carnaval. Carnaval barrial, carnaval. En Corrientes cada barrio es capital del carnaval. En Corrientes cada barrio es capital del carnaval. En Corrientes cada barrio es capital del carnaval. ¡Parió! Todos los días siempre junto a vos, tu compañía al mediodía soy. Todos los días te acompañamos para que juntos podamos pasar un momento con mucha alegría, con regalos, música y noticias. Amigos que vienen y van, a cualidad y solidaridad. Todos los días quiero estar con vos, en tu casa y en tu corazón. Déjame estar contigo una vez más. Soy Miriam Freita y esto es para vos.